pedirme? Nada, ¿por qué sos mal pensado? A mí lo único que me importa es tu salud. Ah, no. No hablemos de mi salud. Sí, tenemos que hablar de eso porque es muy importante. Ahue, estuve pensando. ¿Qué? En consultar a otro médico. ¿Otro médico? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para tener una segunda opinión? No, no, no. Sí, Agua, me parece que es importante. No, no, no me interesa la opinión de ningún otro médico. ¿Pero por qué no? ¡Porque no quiero! ¿Por qué me gritas? Te olvidaste esto anoche. Ah, mi cuaderno. Sí, ¿estás estudiando? Sí, el señor Gonzalo me está ayudando. Nosotros también nos conocimos estudiando. ¿Ah, sí? Sí, estudiábamos arquitectura juntas. ¿Son amigos hace mucho, entonces? Bueno, para él siempre fui su amiga. En cambio, para mí, él fue el gran amor de mi vida. Yo lo amé como no amé a ningún otro hombre. ¿Te sorprende que te cuente esto? Sí, un poco sí. A mí también me sorprende estar contándotelo, pero anoche, cuando los vi juntos acá, me pareció, no sé, notar algo, que vos lo mirabas de una forma especial y me hiciste acordar a mí hace algunos años atrás. No te pongas mal por lo que te digo. No, no, me pongo mal, no. Lo que pasa es que es muy fácil enamorarse de Gonzalo. Lo difícil es olvidarlo. Hola. 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 Justamente estábamos hablando de vos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué decían? Le estaba contando a María la forma en que nos conocimos. Paula y yo fuimos grandes amigos. Sí, alguna vez fuimos algo más que amigos. Sí, sí, alguna vez. ¿María? Sí. ¿Estás ocupada? No, no, ya terminé. Ay, Gonzalo, si no te molesta, yo realmente la necesito en la cocina. No, por favor, tení, tranquila. Permiso. Me cae bien. ¿María? Ay, si no te hagas el tonto, María. Sí, sí, es muy buena chica. Y muy bonita. Sí, sí, es muy linda, sí. La estás seduciendo, ¿no? ¿Pasa algo? Sí. Vino a verme Miranda. Ah, ¿qué dice la heredera? Está preocupada por mi salud. Y sí, es lógico. Es una chica muy sensible, ¿no? Sí, sí. Me ofreció la opinión de otro médico. ¿Otro médico? Dice que va a ser lo mejor para todos. Seguramente, papá. ¿Cómo seguramente? Y sí, si estás enfermo de verdad, lo mejor es una segunda opinión. ¡Pero yo no estoy enfermo! No grites. Baja la voz. ¿O querés que se entere todo el mundo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que si se enteran, las voy a perder a las dos para siempre. Bueno, no es problema mío, papá. Vos armaste todo este lío. Bueno, está bien. Pero vos sos una mujer de muchos recursos. Tenés que ayudarme. ¿Ayudarte? Sí. Bueno, no sé, yo, pensando en voz alta, digo, lo voy a intentar, no sé, decir que este médico tuyo es el mejor del planeta y que no hace falta una segunda opinión, ¿te parece? No. Vos me pediste el 75% de las acciones. Esa es una historia vieja. Te las doy. ¿Vos querés decir que pondría las acciones a mi nombre? Así es. Ayúdame en esto. Y son tuyas. Paula, de verdad, créeme, no la estoy seduciendo. ¿Ah, no? Cuando nosotros nos conocimos, vos te acercaste de la misma manera. ¿Pero qué estás diciendo? Te olvidás. Vos me ayudaste a preparar un examen. Paula, por Dios, estás queriendo comparar algo incomparable. De verdad, ¿a dónde querés llegar? ¿A dónde querés llegar vos? ¿Qué buscás con esta chica? ¿Un escándalo? ¿De qué escándalo me estás hablando? Estoy tratando de entender para qué querés seducir a una mucama. Ya te dije que no estoy seduciendo a nadie. Eso es imposible, porque vos vivís seduciendo. Paula, estás mezclando todo. ¿Qué te pasa? Me pasa que quiero que dejes tranquila a esta chica porque me parece que es una chica sensible. Justamente, justamente. Porque es muy sensible, la estoy tratando de ayudar. Eso es imposible. Vos no podés ayudar a ninguna mujer porque inexorablemente se terminaría enamorando de vos. Yo no quiero que lastimes a María como me lastimaste a mí. Señora Paula, teléfono para usted. Gracias, Roxy. ¿Hola? Paula, te llamo por papá. ¿Le pasó algo, papá? Entendeme, Nacho. Cortá, hermano. Está bien, pero vos tratá de entender. La única forma de evitar una tragedia en este lugar es que yo me las tome. No, no, no. No es así.
Sí, que es así. Yo no puedo seguir viendo cómo a todos los tipos del planeta se les hace un mar de baba alrededor cada vez que mi hermana camina. Es una tortura para cualquier persona normal. Imagínate para mí, Nacho. Pero, Julio, es que si vos te vas, a tu hermana la van a seguir mirando igual. Sí, pero ojo que no ve, corazón que no siente. Si yo no estoy. Julito, hace 1000 años que trabajamos juntos. Somos amigos. Este es tu lugar. Amigos vamos a seguir siendo. Eso no va a cambiar. ¿Y Gonza? No, yo ya le dije que renuncio. Pero no le dijiste por qué. ¿Qué le vas a decir? ¿Renuncio porque le miran el traste a mi hermanita? Bueno, mira, si yo no me voy, o me tiro al río, o la tiro al río a ella, o le prendo fuego a alguno y lo apago a sillazo. ¿Entendés? Todavía estamos a tiempo de evitar un desastre de eso. Bueno, entonces digámosle a tu hermana que se vaya. No, 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 eso tampoco. Yo no quiero que ella pierda el laburo. Pero es injusto eso, Julio. Está bien, pero yo me sacrifico. Ya encontraré otro laburo. Miranda habló con papá y le propuso hacer una consulta con otro médico. Eso me parece muy bien. ¿Vos qué opinás? A mí no me parece mal. Pero papá vino a verme y lo vi muy preocupado. Él tiene que estar preocupado por su enfermedad, no porque hagamos otra consulta. Se angustió ante la idea de ver otro médico. Leticia, ver otro médico lo tiene que dejar más tranquilo. Es que yo creo que lo que le angustia a él es la idea de someterse a nuevas revisaciones y estudios. Yo lo siento por papá, pero me parece que eso es lo que hay que hacer. Me parece que la idea de Miranda es muy buena. Me parece que tenemos que convencer a papá entre todos para que se someta a esa revisación. Sí, ¿cómo te fue allá en punta? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bueno. ¿Cómo salieron? Gané, gané, gané. ¿Pero ganaste? Y en las 3 competencias que estuve. ¿En las 3? Sí, sí, sí. Bárbaro. Muy bueno. Qué bueno. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Te llamé? No contestaste ningún llamado. Sí, sí. Lo que pasa es que estuve reocupado. Por eso. Los presento. Él es Raúl, un amigo. Ella es Miranda, la nieta de un amigo de papá. Hola. Bueno, nosotros tendríamos que ir a la reunión, ¿no, Raúl? Sí, lo que pasa es que llegaste justo cuando nos estábamos yendo. ¿No? ¿La sí, reunión? Sí, 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 sí. Bueno, no te enojas, ¿no? Te hablo. Chao, ¿eh? María. Si quiere, vengo después. No, no, tranquila, seguí. Bueno, ¿y qué me querías decir, hermanito? Que me voy. ¿Cómo que te vas a dónde? Renuncié al laburo, Ana. ¿Pero y por qué? Bueno... Para, Julio. No será por mí que te vas, ¿no? Pero vos estás loca, yo voy a perder el laburo por vos, ¿no? No. Ah, bueno, ¿y dónde te vas? Me llamaron de otro lado. ¿Pero y cómo? ¿Y de dónde te llamaron? ¿De dónde me llamaron? ¿Sí? ¿Y de dónde vas a ser? ¿De otro taller de lancha? Pero, para, Julio, ¿vos lo vas a dejar a tu amigo Gonzalo? Vos viste cómo están las cosas, Anita. Ahora tenés que ir donde más te conviene. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Decime, ¿vos las uñas te las pintás o te las arrancás? ¿Qué es ese color? Julio, esto es lo más top. Está de onda. ¿No es lo más? Es lo más este color. Ya. A mí me parece lo más provocativo eso. Julio, shoot your mouse. ¿Eh? Ah, y hermanito. Si es para que estés mejor, yo me pongo ricoteta. Cosita. Muy bien. Ya está. Ah. ¿Qué tal tu día de trabajo? Bien. Ah, qué bien. ¿Y el estudio? Poco. La verdad, no tengo mucho tiempo. Bueno, si querés, después yo te puedo ayudar a estudiar. No, no se preocupe. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Yo te venía ayudando. No, pero yo no quiero que pierda tiempo. Pero no es una pérdida de tiempo. María, ¿te pasa algo conmigo? No. Sí, Paula te dijo algo que te molestó, ¿no? No, no, no. Bueno, la verdad, lo único que me dijo es que ella lo quería mucho a usted. Ah. Sí, yo también la quiero mucho. Ella es una gran amiga. Ella se siente más que amiga suya. Me dijo que estaba enamorada de usted. Ah. Soy una bruta, no tendría que haber dicho eso. No, no, está bien. Está bien. Te dijo algo que es cierto. Ah. ¿Y qué más te dijo? No, no, nada más. Bueno, entonces, todo aclarado. Después estudiamos juntos, ¿sí? ¿Y usted? ¿Yo qué?
usted estuvo enamorado de ella? Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que negó mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje sobre el paisaje, sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje, dame coraje. Soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto. No, no me tiene que contestar. Yo soy una desubicada que pregunto cosas que no tengo que preguntar. A Paula, yo nunca pude amarla. ¿Satisfecha? Sin embargo, hay algo entre ustedes. ¿Algo cómo? María, dale, termina lo que empezaste. Cuando ella habla de usted y cuando usted habla de ella, se nota que... ¿Qué, qué? No, no me escuche. No, sí. Te escucho. Habla, decime. Que cuando las personas se quieren bien, una se da cuenta. Y yo me doy cuenta que usted la quiere bien a la señorita Paula. Vos, María, sos muy perceptiva. Mis amigas dicen que soy chusma. Sí, un poquito chusma sos. Ay, ¿por qué no me coseré la boca, digo yo? ¿Decías? No dije nada. Te espero entonces esta noche en el jardín de invierno para estudiar. ¿Y? ¿Media hora para hacer la cama? Yo estaba... Estaba papando mosca. Vamos, rapidito, que tenemos que preparar la cena. Vamos. ¿Qué haces revolviéndome mis cosas? Nada. Pero vos, tu hermana, te rayo del todo. ¿Cómo me vas a revisar la agenda? Estaba buscando el teléfono en la dirección del taller de lancha de Gentili. ¿Ah, sí? ¿Y para qué lo querés? Para ir a buscar laburo. Pero vos te has pirado del todo. Vos no te vas a ningún lado de acá. ¿Quién te dio ese chupón? Mi hermana. ¿Quién? Bueno, no importa, dame la agenda. No, largá, Julio, porque no te voy a dar nada. Largá, largá, Julio. Un momento. ¿Ves lo que haces? Uy, vos sos un tarado. Sí, yo soy un tarado, sí. ¿Y esto? Da, es mío, dámelo. Acá dice Gonzalo. Bueno, porque es un sobre para Gonzalo. Sí, pero esta no es tu letra. ¿Y a vos qué te importa? Tienes razón, ¿no? Sí, ahora que lo voy a ver, se lo llevo yo. No hay que dárselo. Oye, ¿me vos tenés un sobre para Gonzalo y no se lo querés dar? Dame el sobre. ¿Hay algún problema con Gonzalo? ¿Le pasó algo? Decime la verdad. Es cosa mía, dame el sobre. Ahora también es cosa mía. En serio, Julio, no te metas. Además, vos ya no laburás más acá. Pero Gonzalo es tan amigo tuyo como mío. A mí no me vengas a verdugar. Dame el sobre. No. Se lo voy a dar a Gonzalo. No, porque Paula me mata. Ah, ahora vemos. Paula. ¿Paula, la cuñada de Gonzalo? Andás atrás. No me digas que le querés remachar los cataplines a la cuñada de Gonzalo. Déjate joder, dame el sobre. Con Paula, vas a ver que le voy a sacar de la cabeza esa idea que tiene de pedir una segunda opinión con otro médico, ¿eh? Gracias, hija. Gracias, realmente. De nada. Hola, papá. Hola. Hola. ¿Bien? ¿Qué dice? Sí. Paula, yo necesito hablar con vos. Estuve hablando con papá de la enfermedad de Lidia. No hay nada que hablar. Ya estuve conversando con Miranda y tomamos la decisión que creemos que es la más correcta. ¿Decidieron olvidarse del médico? No. ¿Y entonces?
van a ver. Justicia. Tranquilízate. Adelante, doctor. ¿Cómo le va? Adelante. Gracias. Por acá. Bueno, ella es mi hermana Leticia, mi papá, él es el doctor Pacheco, es el especialista en hematología más importante que tenemos en el país y no tiene ningún problema en dar una segunda opinión con respecto a tu enfermedad, papá. Quiero pedirte un favor muy especial. Sí, pedime lo que quieras. ¿Y eso qué es? Es una carta para Gonzalo. Bueno, démela. Cuando venga se la doy. No, no quiero que se la des. No entiendo. ¿No es para Gonzalo? Nacho, este va a ser un secreto entre vos y yo. Yo quiero que esta carta la guardes en un lugar muy seguro. Y que solo se la des a Gonzalo si a mí me pasa algo. Dale, Paula, ¿por qué? Déjame terminar. Bajo ningún concepto esta carta tiene que llegar a manos de Gonzalo. A menos que a mí me pase algo, ¿sí? ¿Y por qué me la das a mí? Porque creo que puedo confiar en vos. ¿Qué pasa? Mira, volviendo a lo de Paula. Qué hincha que estás con eso. Cortala con lo de Paula. No la corto nada. ¿Somos amigos o no? Sí. ¿Por qué no podés confiar en mí? ¿Qué te crees que yo voy a ir a la televisión con lo que vos me cuentes? No, Julito, ya sé que no sos buchón. Y entonces contame, decime la verdad. ¿Vos andás con la cuñada de Gonza? No, con Paula no pasa nada. Nos conocemos de hace muchos años. Tenemos mucha confianza, por eso me dio el sobre. ¿Y es para vos o para Gonzalo el sobre? No, es para Gonzalo. ¿Y qué dice? No sé lo que dice. Solo sé que se lo tengo que dar a Gonzalo si a Paula le pasa algo. ¿Si le pasa algo? ¿Qué le puede pasar? ¿Anda en algo raro la mina esa? No, a cualquiera le puede pasar algo. Por eso me lo digo, por las dudas. Por las dudas, ¿vos estás seguro que es por las dudas? ¿No estará en alguna matufia? Acordate que esa mina es la oveja negra de la familia Flores, Nacho. No. Paula no anda en nada raro. Yo la conozco muy bien, no es ninguna mafiosa. Bueno, pero igual para mí vos le estás haciendo trampa a Gonzalo. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Tenés un sobre para él y no se lo das. No sabés lo que dice ahí adentro. Acordate que Gonzalo y la cuñada tuvieron una cuestión hace un tiempo. Se va a enterar Leticia de esto, se va a armar de pelota y ¿quién va a quedar pegado? Vos. ¿Qué querés que te diga? Eso para mí es una bomba de tiempo. Yo no me lo quedaría. Y si no, por lo menos que Paula te diga lo que dice ahí. Y si no, no te metas, Nacho. El doctor Pacheco se va a comunicar con tu médico y le va a pedir el diagnóstico y el resultado de los análisis. Si usted está de acuerdo, claro. Por supuesto que está de acuerdo. Por supuesto que no estoy de acuerdo. ¿Cómo van a pedir mis estudios? ¿Eso quiere decir que mi médico actuó mal? No, no es eso. Simplemente queremos una segunda opinión. Si usted prefiere no involucrar a su médico, podemos hacer nuevos estudios por nuestra cuenta. No, claro. Nuevos estudios, un cuerno. Yo no necesito otra opinión. ¡Pero no necesito... papá! Pero mira, esto es una falta de respeto. Realmente, ¿qué se creen? ¿Que yo soy un viejo gagá? ¿Que ustedes van a decidir por mí? Tranquilízate, papá. Pero... tranquilízate. Nadie quiso decidir por vos. No, simplemente te estamos consultando. Bueno, me consultan. Mi opinión es no. De mi salud y de mis asuntos me ocupo yo, como siempre. Doctor, lamento que haya tenido que venir... perdiendo su valioso tiempo. ¡Pero papá! ¡Por favor! Déjalo, Paula, porque cuando se pone así no hay nada que hacer. Pero es que no puede comportarse como si fuera un necio. Mil disculpas, doctor. Está bien, no se haga problema. Sí, la verdad, disculpe, porque cualquier cosa que altera su rutina lo saca de quicio. Lo entiendo. Esto es muy normal. Su padre está acostumbrado a atenderse con su médico. Y eso le da seguridad. Sí, pero nosotras no confiamos en ese médico. ¿Qué podemos hacer? Tener paciencia y tratar de que su padre reflexione sin presionarlo. Hola, Nacho. Hola, Gonza. ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. Decime, ¿alguna novedad sobre Julito? Todo igual. Se quiere ir. Escúchame, yo creo que podemos hacer algo para pararlo. Para pararlo, habría que sacarla del medio a Ana. Bueno, justamente de eso te hablo. Sí, pero él no quiere saber nada. Bueno, Natito, pero tenemos que hacer algo. Yo no quiero perder a un amigo, ¿eh? A un amigo hay que cuidarlo. Sí. Tenés razón. Mañana te vas a levantar muy temprano, a las 6:30 de la mañana, porque hay muchas cosas que hacer. No hay problema. ¿Vas a empezar a limpiar toda la cristalería?
Después vas a sacar las alfombras al jardín, les das una buena sacudida. Y cuando hagas los dormitorios, das vuelta a los colchones. Eso más o menos va a ser a mediodía. Después me venís a ver para que te dé todas las tareas que tenés que hacer a la tarde. ¿Está claro? Sí, señora Trini. ¿Puedes retirarte? ¿Qué te pasa, Trini? ¿Por? ¿Cómo por? ¿Cómo por? Te pedí que no le dieras mucho trabajo a María y resulta que la estás matando, pobre chica. Te estoy haciendo una pregunta, Trini. ¿Por qué la estás tratando así a María? Yo te puedo dar una explicación, Gonzalo. Es que estoy esperando una explicación, Trini. Es que no damos abasto. Ah, ¿y eso te habilita que la trates mal a María? No, yo siempre la traté bien, ¿eh? Por favor, ¿eh? Lo que pasa es que somos muchos en la casa y yo pongo voluntad, pero... Pero perdón, perdón, ¿qué falta? ¿Personal de servicio en esta casa? Por supuesto que sí. Bueno, no hay problema, contratamos otra chica y punto. Ay, qué alegría me da escuchar eso. Entonces mañana me pongo en campana y la busco. No, 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 no hace falta. Hay que hacer una búsqueda profunda, sí. Yo tengo a la persona indicada, Trini. No, no me vas a poner una intrusa en la no, casa, por favor. No, no es una intrusa, vos la conoces. ¿Quién es? Ana. ¿Ana? ¿La hermana de Julio? Sí, veo que tenés muy lindos recuerdos de ella. El peor de los recuerdos. Yo misma la eché. Bueno, ¿ves? Acá tenés una muy buena oportunidad para enmendar tu error. ¿Eh? Además, conoce la casa como los dioses. Pero si esa chica es un desastre. Dale, Trinita, haceme la gauchada. Yo sé que vos la vas a sacar buena. Ana, no. Bueno, hagamos una cosa. Si no funciona, la cambiamos por otra. No, por favor, Gonzalo, pedime cualquier cosa menos eso. Que te pida cualquier cosa. Te pedí que la trataras bien a María y mirá, me fallaste. Ahora te pido otro favor, no me falles, ¿eh? Sí, pero eso no. Dale, si te gusta, ¿eh? ¿Eh? Mañana mismo hablo con Ana y le digo que venga, ¿sí? Sí, sí. Y por favor, te pido a María no le des tanto trabajo que tiene un examen, ¿eh? Dale, querida. ¿Te das cuenta lo que me hizo? Te cortó el rostro. Bueno, parece que Alejo es así. No, él antes no era así. Miranda, antes era porque te quería impresionar, eso era evidente, ¿entendés? Antes, cuando recién salían. ¿Pero yo qué le hice para que me trate de ese modo? No, nada, vos no le hiciste nada, ¿cómo le vas a hacer algo vos? Alejo es un tipo jodido, te tenés que olvidarte de él. ¿Sabes cuántos chicos hay en el mundo que morirían por estar con vos? En serio te digo. Vos te vas a quedar justo pegada con ese. No. Mira, tengo una idea. ¿Por qué no vamos al río? Hay una confitería buenísima que conozco. Podemos ir, pasarla bien, distraernos un rato. Dale. Pero, ¿no te jodes si dejamos lo del río para otro día? Miranda, escuchame una cosa. Te vas a poner así porque te cortó el rostro. No vale la pena, en serio, te digo. Tú tienes razón. Vamos al río. Sí, porque cuanto más pienso en él, más uno que me agarra. Dale, sí, vamos al río. Nacho, qué sorpresa. Hola. Me dijeron que me estabas buscando. ¿Sí? ¿Pasa algo? No, no. Venía a devolverte esto. No, no, Nacho, no, por favor. ¿Por qué? Porque si es tan secreto y tan complicado, yo prefiero no meterme, ¿sabes? No, Nacho, no. Si vos no te quedás con la carta, yo no tengo a quién dársela. No tengo en quién confiar. ¿Pero por qué tanto lío? ¿Por qué no lo encarás personalmente a Gonzalo, le contás todo lo que dice acá y se terminó la historia? No, no puedo hacer eso. ¿Por qué? ¿Es muy complicado lo que hay acá adentro? Paula, decime la verdad. Esta carta, ¿lo puede joder a Gonzalo, sí o no? No sé, Nacho. No sé cómo puede reaccionar Gonzalo cuando la lea. Entonces tené la voz. Porque si esto lo puede complicar a mi amigo, yo no... No quiero participar, ¿sabes? Discúlpame, Paula. Chao. Y no, querido, no, pero ese timón es para un transatlántico. Escúchame, llámame esta tarde, ¿eh? Y lo vemos. Hasta luego, chao. ¿Qué haces, Gonza? Nachito, qué suerte que estás acá. ¿Qué pasó? Lo acabo de salvar a Julio. ¿Salvarlo de qué? ¿Cómo? ¿No iba a renunciar por el asunto de la hermana? Sí. Bueno, perfecto, le conseguí trabajo acá. ¿A él? No, querido, a la hermana. Ah. Tenemos que llamarla a Ana y avisarle que Trini en esta casa la está esperando con los brazos abiertos. ¿Me podés esperar, por favor? ¡Julio! Julio, vení acá.
escuchame una cosa. ¿Qué querés? A mí Nacho me dijo que vos te ibas de laburo por mi culpa. ¿Es verdad? ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Sabés qué? Nacho es un bocón. Ah, entonces será cierto. ¿Mm? Ya lo voy a agarrar yo. Ya lo voy a arreglar con él. Ah, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Te voy a decir la verdad. No es verdad que me lo dijo Nacho. Te estoy inventando para que pises el palito. ¿Ves que sos una tarada? No, nene, tarado sos vos que te estás yendo del laburo por una obsesión que tenés conmigo, mi amor. No, no es una obsesión, Ana. Es lo que haría cualquier persona normal si tuviera como hermana a una loca exhibicionista como vos. ¿Vos me estás diciendo loca a mí? ¿Vos me decís loca a mí? ¡Amargo! A mí no me digas amargo, loca. Mira, ¿sabés qué? ¿Qué? Quédate con tu laburo porque yo, mi amor, me las pico. Pai, pai, pap. Che, Julio. ¿Quién es la petisa? ¿De dónde la sacaste? Está buena, ¿eh? ¡Ey! Dale, usate el teléfono y nos armamos una partusa, ¿querés? Miranda es tu hija, Gonzalo. Nunca quise decírtelo porque sabía que no me amabas y no quería usarla para conseguir lo que nunca logré de otro modo. Que estuvieras a mi lado. No llores, señorita Paula. Su papá va a estar bien. María. Sí. Gracias por preocuparte por papá, por rezar por él. Porque... Por favor, tranquilícese. Yo no quiero que se muera. Yo, justamente ahora que hemos logrado acercarnos. Disculpa. ¿Por qué? Porque me tenés que ver así tan mal. No. No, señora, no se disculpe. Yo la entiendo. Es terrible pensar que una persona que nosotros amamos no va a estar más. Yo pasé por eso. Sé lo que se siente. Mi hermanito Diego estuvo muy enfermo, ¿sabe? Y muchas veces yo pensé que él me iba a dejar y no podía dejar de llorar todo el tiempo y adelante de cualquiera. Llorar hace bien. Es como una descarga que hace que después podamos retomar y seguir adelante con más fuerza. Llore. Llore si lo necesita. No tenga vergüenza. Y confíe en mí. Yo voy a estar cuando me necesite. Sí. Gracias. ¿Qué sé? ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Sí, escuchame una cosa. ¿Supiste algo de Miranda, vos? ¿Por? No, porque ayer me la encontré y... Nada, le corté el rostro mal. Me parece que me zarpé. No te zarpaste. Estuviste perfecto, Alejito. ¿Pero que ella te dijo algo? Sí, sí, me dijo de todo. Me dijo que se está preocupando, que tiene miedo de perderte. Para, ¿qué? ¿Tal cual así fue? ¿Como te dijo que tiene miedo de...? No. Tal cual así, con todas las letras, no, pero... A buen entendedor. Pues entonces la llamo ya. No, la llame ya. Porque, no, ahora todavía no. Porque si te mandas de una, puedes arruinar todo, ¿sabes? A mí lo que me parece que tenés que hacer es dar el golpe final. Hacer que el cuchillo llegue hasta el hueso. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que la mate? Sí, te lo deseo. ¿Podés dejar de marcar y escucharme? Sí, voy a dejar de marcar cuando me comunique con mi médico. Pero si dijiste que estaba de viaje, papá. Precisamente lo estoy llamando a Europa. Pero olvídate de tu médico. A ver si... Pará todo esto. ¿No ves que se está haciendo demasiado grande? ¿Y qué crees que haga? ¿Que le diga a Paula que mentí? ¿Que piense que soy peor padre de lo que realmente soy? No sé, papá. Pero terminá con todo esto. Ah, por favor. Con el doctor Ibáñez.
Sí, de Gerardo Flores, de Buenos Aires. Es urgente. Espero, sí, espero. Escúchame, si le digo la verdad, Paula, olvídate de las acciones. Vos también perdés. Mira, porque me interesan las acciones de la empresa, vos vas a arreglar todo esto y no metas un médico más en el medio. Por favor. ¡Abel! Por fin, viejo. Hace una hora que estoy llamando. Te necesito urgente acá. Sí, todo el mundo cree que realmente ya estoy muerto. Mi hija Paula pide la opinión de otro médico. Sí, de otro médico. Se van a dar cuenta que mi enfermedad es una mentira. Tenés que ayudarme a salir de esto. Pero no, no me digas eso ahora. Yo te hice muchos favores a vos. Devolveme uno. Ah, no sé. Llama a otro médico. Sí. Falsifica papeles. Hacé lo que quieras. Pero sacame de este atolladero. ¿Te pasa algo? No, nada. Tenés una cara. Debes estar cansada. ¿Querés que te ayude? No, descansá. Con todo lo que te hicieron trabajar, ahora que te sacaste esa vieja comadreja de encima. Ay, la nombra y aparece. ¿Me pueden prestar un poco de atención? Sí, señora. Bueno, la casa está pasando por un momento muy difícil. ¿Pasó algo? El señor Gerardo está enfermo. ¿Es grave? Bastante. Y quiero que actúen según las circunstancias. Nada de música, nada de hablar como dos cotorras por los pasillos, porque el señor necesita silencio. ¿Está claro? Sí, señora. ¿Está claro, María? Sí. ¿Cómo no me contestás? Es que con todo lo que la hizo trabajar, la pobre no tiene ni voz, ¿vio? A vos te voy a dar tanto trabajo que te voy a dejar muda. Vieja comadreja todavía no se enteró que se terminó la esclavitud. No tiene nada. ¿De qué hablas? El viejo. Los está engañando a todos. No está enfermo. ¡Julio! ¡Ana! ¡Ana! ¿Julito, qué estás acá en mi oficina? ¿Dónde está? Julio, ¿qué haces? Ah, ¿cómo te va? ¿Qué hace con anteojos? ¿Mucho sol? Hay un sol bárbaro, sí, afuera. ¿Ah, sí? Bueno, para acá adentro está nublado. Dale, sácatelo si hablamos. ¿Para qué? Si yo no hablo ni escucho con los ojos, ¿no puedo hablar con anteojos? Ah, pero estaba acá. ¿Qué sé? ¿Qué hace con anteojos puesto acá adentro? Pero me dejan de joder con los anteojos. Julito, escucha. Escúchame bien, ¿eh? Tenemos la solución para tu problema. Sí, un psiquiatra es la solución. Pará, no lo ofendas. ¿Por qué? Es que no lo puedo ver con anteojos puestos. Bueno, llamamos a un oculista, pero no lo trates así. Mira, si van a hablar en serio, yo me quedo si no me las tomo porque tengo cosas que hacer. Sí, pero para hablar en serio, sácate los anteojos. Epa, epa, compañero. ¿Pero qué pasa? ¿Te tiñen los anteojos, o te pegaron dos piñas? No, me golpeé. Con una ventana me golpeé. Sí, de dos paños, una por ojo. Bueno, mira, yo no sé qué estoy haciendo acá. Prefiero que me dejen de joder y me las tomo, porque igual yo renuncié. No. Y yo te reincorporé. Momentito. Escucha, tu hermana Anita va a trabajar en casa. No, si Trini la odia, ¿cómo va a trabajar en tu casa? La convencí. ¿Pues hiciste eso por mí? Totalmente. Ojo, que yo también aporté con lo mío, ¿eh? Sí, pero ustedes no son mis amigos, ustedes son mis hermanos. No, yo hermano tuyo no quiero ser, ya vi cómo le tratás a tu hermana, de ninguna manera. No. Bueno, vos también te vestís distinto. Pero bueno, sí, pero... ¿Les puedo dar un abrazo? Pero cómo no. Julito, hijo más. Julito. ¡Julio! ¿Es verdad que le pegaste a un tipo porque dijo algo de mí? ¿Eh? Sí, la verdad, él pegó. Pero también le pegaron. Mira cómo le quedaron los ojitos. No te metas, María. ¿Cómo no me voy a meter? No es asunto tuyo. Si me callo la boca, soy cómplice. Y si la abrís, vas a ser un cadáver. Porque ese viejo, que es un zorro de aquello, se llega a enterar que lo mandaste al frente y te liquida. Ay, vos tendrías que haberla visto a la señora Paula. No me importa. Estaba destruida, pobre mujer. María, ¿para qué estás vos en esta casa? Yo... ¿Qué importa para qué estoy? Vos estás para limpiar y para servir la mesa.
No para meterte en las cosas de los patrones. Yo no me meto en las cosas de nadie. Escuché de casualidad. Pero te estás queriendo meter. Escúchame a mí, que soy más zorra que ese viejo. Si te metes, te vas a terminar arrepintiendo. María, ¿tenés un minuto? Tengo muchas cosas que hacer. Es un minuto nada más. Quería decirte que me hizo muy bien la charla que tuvimos en el jardín. Está bien. Quería agradecértelo. No tiene que agradecerme. No sé, todo lo que me dijiste me dio mucha fuerza. Bueno, cualquier persona de bien hubiera hecho lo mismo que hice yo en ese momento. No es fácil encontrar en esta casa a alguien que te escuche y que te pueda contener como lo hiciste vos. De verdad, gracias. La vamos a pasar re bien, vas a ver. Gracias por hacerme el aguante. ¿Qué decís? Para eso estamos los amigos. Cambia esa cara, por favor. Vas a ver, el lugar a donde vamos a ir te va a reimpactar. Turco, estaba en el baño, busco la llave y te abro. Me encanta el lugar, Con sol sería más lindo, pero bueno. Bueno, sí, pero igual está muy bueno. Porque con sol se llena de gente y... Los fines de semana, ¿no? Sí, los fines de semana. Y después puedes ver el atardecer, que está buenísimo. Se empieza a ir la gente, puedes venir con alguien. Está muy Alejo. Bueno, estás al lado del río. ¿Qué decís? Mirá, estás obsesionada con no, ese pibe, en serio. Sentado. Tenés razón, es Alejo. Vamos, ¿no? No, yo me quedo acá. Miranda, vamos. No, quiero saber con quién está. ¿No ves que está solo? Sí, solo. Sí, solo. Mira con qué cucurucho está, solo. Bueno, pero no está haciendo nada malo. Tranquilízate. Yo lo reviento, ¿qué tranquilizas? No, Miranda, ¿qué lo reviento? La violencia no conduce a ningún lado, ¿lo sabés? Tranquilízate. Yo lo mato. Miranda. La besó. Bueno, vos sabés lo que era ese pibe. Yo te lo avisé, por algo no te contestaba los mensajes. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Le está comiendo la boca? Mira, lo que tenés que hacer es sacártelo de la cabeza. Y lo primero es dejar de mirar. ¿Vamos, en serio? Sí, tenés razón. Vámonos. Esperá un minuto. No. ¿Qué haces, bombón? ¿Rico el helado? Viste todo. Tranquilízate. Entonces está de nuestra parte. ¡Juan! Fíjate. Mira ahí, ven. Se escapó. Se fue por la ventana. No va a llegar muy lejos. Nunca te vas a enterar que Miranda es tu hija, Gonzalo. ¿Quién es? Permiso, señorita Paula. María, pasa. Sí, ¿qué pasa? Tengo que decirle algo muy importante.